La Policía Nacional informó ayer que investiga la muerte de Luis Alfredo Rivas, el cirujano implicado en el atentado contra el pelotero David Ortiz. El cirujano, quien fue muerto a tiro por desconocido este domingo en la avenida 27 de Febrero, en esta ciudad de Santiago, próximo a un reconocido centro comercial. La uniformada sostuvo que el occiso también era buscado por el secuestro de un hombre identificado como Eladio Rafael Ramos, ocurrido el pasado viernes por una supuesta deuda de 40,000 pesos que alegadamente Ramos le debía al fallecido y estaba inscrito en los registros policiales de Estados Unidos, buscado por el atentado criminal contra un hombre, además de otros delitos. De acuerdo a la oficina del sheriff y la fiscalía del distrito del condado de Burke en Pensilvania, el cirujano de 33 años de edad era buscado por haber disparado con intención de matar a un hombre en la ciudad de Reading del 22 de abril del 2018. Indican las autoridades que el fugitivo había amenazado a la víctima días antes.